Para mí es un enorme placer poderlos acompañar esta tarde y debo iniciar dándoles la bienvenida a todos y sobre todo a los medios de comunicación, tanto televisivos como digitales, que están aquí para ver cómo ella se corona. Pero estoy segura que muy pocos conocen la historia de ella, por eso me gustaría compartirla con ustedes. Nuestra Miss Gran Venezuela lleva por nombre Luise Emiliana Materán Bolaño. Nació en el estado de Miranda el 14 de julio de 1996 bajo el signo de Cáncer. Es egresada de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello y dicho ese paso, se graduó con honores. Bienvenida al trono para... Siéntate en tu trono. Yo quiero iniciar felicitándote y dándote la bienvenida porque aquí estamos todas las personas que te apoyamos y creemos a ti y sabemos que te vas a traer esa corona. Yo quiero saber cómo te sientes de llevar esa responsabilidad en tu pecho y sobre todo las sorpresas que te traes para el Miss Gran Venezuela 2022. Me siento feliz, me siento honrada. Como pueden ver, tengo la voz un poquito mal, estoy un poquito afónica. Pero esto para mí demuestra que las Misses también somos de carne y hueso. Y yo tenía que estar aquí este día para agradecerles por tomarse el tiempo de estar en un momento tan importante para mí. Y como lo dije en cada una de las palabras que acaban de escuchar, mi reinado en esta oportunidad como Miss Gran Venezuela o durante toda mi historia como reina de belleza se resume en gratitud, en agradecimiento a todas esas personas que siempre han creído en mí. Entrega la corona al presidente de la organización Miss Gran Venezuela, George Whittles. Aplausos, por favor. Entrega la banda de Miss Gran Venezuela 2022, Wilfredo Mendoza. Entregamos el ramo de flores, Luis Enrique León. Felicitaciones, tenemos digna representante rumbo a Indonesia este 25 de octubre. Nuestra Miss Gran Venezuela 2022, Luise Materán. ¿Pueden tomar? ¿Pueden tomar?